vos no estás en la radio, ¿cierto? ¡Ay, Paco! Prima, prima. La culeba. Saludos para toda la 20. Vamos ahí. Thank you.
¿Está? Bueno, viejo, lindo triunfo metieron. Sí, importante. Por suerte nos pudimos reivindicar en el campeonato y con nuestra gente, ¿no? ¿Le viste la cara del arquero cuando entró la pelota? No la vi. Salí a festejar con mis compañeros. Un desahogo, como le decía a un colega tuyo temprano, era un centro que se clavó en el ángulo, pero por suerte para darle tranquilidad al equipo, ¿no? ¿Centro? Fue un centro, no te voy a mentir, fue un centro. Buscando la cabeza a un compañero, como se dice, en centro envenenado, que lo platicamos en la semana. Pero que, como te dije, es para darle un respiro al equipo que estábamos cerca de convertir el segundo gol. Y bueno, por suerte vino de esa manera, ¿no? ¿Cómo están de pierna, viejo, de ánimo con todo lo que ha pasado? Porque se viene una serie de partidos muy largas e importantes. Sí, de ánimo estamos bien, pero con los pies sobre la tierra. No tenemos que salir de esto, todavía no se ganó nada. Fue un partido, creo que viene un partido difícil entre el rival de toda la vida, el clásico. Que bueno, ahora ya está hora de descansar y pensar en lo que se viene, ¿no? Gracias, papá. No, gracias, papá.